La consulta que se llevó a cabo en Mexicali ha finalizado con severas dudas en la confiabilidad de su resultado. Ante los ojos del país, quedó demostrado que se realizó en un contexto de desinformación, desorganización, acarreo, además de acoso y violencia en las casillas. De un padrón de casi 800.000, la votación no llegará ni al 5% de todo el electorado, por lo que está claro que el resultado, sea a favor o en contra, de ninguna forma puede ser confiable ni representativo del sentir ciudadano. Mucho menos deberá vincular al presidente a decidir el destino de la inversión privada más grande en la historia de Mexicali. Se llevó a cabo esta consulta a pesar de la contingencia más importante de nuestra historia moderna. El gobierno ignoró una orden de suspensión de un juez federal para proteger la salud pública durante la jornada, lo que demuestra no solo una violación al orden jurídico, sino un menosprecio por nuestra salud, especialmente la de adultos mayores. La experiencia de estos días nos dejará importantes enseñanzas a los mexicanenses. Las consultas populares del gobierno no son confiables ni representativas. No deben utilizarse más para definir asuntos técnicamente complejos que solamente le competen al propio gobierno. Si el presidente cancela el proyecto de Constellation, se confirmará que en México su gobierno humilla y destrona al imperio de la ley para sustituirlo por consultas orquestadas desde Palacio Nacional. Lo que aparenta ser empoderamiento ciudadano no es más que el empoderamiento de un gobierno y de su presidente, por encima de nuestras leyes, por encima de una empresa privada como Constellation, que ya había cumplido con todo lo solicitado por las mismas autoridades. Se ha sentado un grave precedente que sacude la certidumbre de inversiones futuras, mismas que se podrían detener ante la falta de confianza en la protección que ofrece el sistema legal de México. Independiente del resultado oficial a darse el día de mañana, en esta consulta no ganó México. En Coparmex hacemos un llamado a toda la sociedad a defender la legalidad por encima del presidencialismo disfrazado de consulta. La inversión y el empleo que conlleva está de por medio. Muchas gracias.